Amigas y amigos, qué gusto me da saludarles, como siempre. Oigan, el día de hoy no estamos en vivo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de comentar con ustedes este exabrupto presidencial de enojarse con su candidata, de hacer un berrinche monumental. Una vez que había, después del debate, cuando se fue a ver el eclipse en Mazatlán, pues decir primero que todo había estado muy bien, que todo estaba muy padre, que todo, que había visto muy bien el debate, pues él se quiere meter en todo, ¿verdad? Entonces, y posteriormente, al día siguiente, el martes, ayer en la mañanera, el presidente revienta de una manera violenta, brusca, en contra de su propia candidata. Estas rupturas que estamos viendo dentro del propio círculo del poder nos indican que el paraíso no es tal y que las cosas no están tan chidas allá adentro, que lo único que los convoca dentro de ese círculo es justamente el poder. Esta dependencia enfermiza que tienen por el poder, más allá del asunto del dinero, que el dinero es un instrumento para ellos para alcanzar el poder, lo que realmente los tiene locos es la posibilidad de perder el poder en cierto sentido, pero sobre todo el legado de López Obrador. López Obrador está obsesionado más que con cualquier otra cosa, con aparecer en los libros de historia, con que ser convocado a la memoria colectiva como si fuese Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Madero. Esa es una locura, una obsesión loca que él tiene y que está por encima de cualquier consideración. Por eso no le permite a Claudia Sheinbaum que se salga del guión. Le concede ciertas libertades en el entendido de que primero soy yo, después estoy yo y luego al último también soy yo. Y eso no ocurrió en el debate. Y en la medida en que no ocurrió en el debate, el presidente enfureció. ¿Por qué? Porque él quiere ser la quinceañera, él quiere ser el muerto en el entierro, él quiere ser el niño, él siempre es la víctima. Él siempre es el depositario de todo. Tiene una obsesión enfermiza por eso. Y el nivel de violencia con el que reacciona, además públicamente, lo quiere hacer públicamente, lo hace públicamente. El reclamo es para que todos los demás vean que el culto a la personalidad, la pleitesía en todo momento, se me debe rendir a mí. Y como él no fue el principal protagonista del debate presidencial, está furioso. Está furioso, yo creo que está encabronado hasta con Xóchitl porque no se trató de él el debate. Y todo lo que pasa en este país, él trata de que se trate de él. Si los niños con cáncer, él es la víctima. Que si la tragedia de Tlahuelilpan, él es la víctima. Los medios, siempre todo es para tratar de que yo, de perjudicarnos, perjudicarme, ¿no? El hombre está loco, está malito de sus emociones, no piensa en otra cosa más que en su propia investidura y su personalidad. Y me parece que estas muestras de que manda a decir con su feligresía, porque déjenme decirles, en la jornada pues es el diario oficial de este país, aunque ya casi los demás lo están alcanzando, la gran mayoría de los medios están a su servicio, pero la jornada es pues el periódico de su comadre, ¿no? El periódico donde le dio asilo en sus peores momentos
y hoy por hoy está convertido La Jornada pues, en el diario oficial de López Obrador. En ese diario tiene en la esquina superior izquierda de la contraportada una sección ya muy tradicional que es La Rayuela. Y en La Rayuela lo que aparece es este mensaje del día martes, una vez que López Obrador se da cuenta que Claudia Sheinbaum no le ha rendido suficiente culto. Y dice lo siguiente: claro que tengo padre, sostenía la adorada mano, si no, ¿cómo estaría yo aquí? ¿Qué nivel de soberbia del señor? ¿Qué nivel de decir, tú estás aquí, Claudia, porque yo te puse aquí? ¿Cuál encuesta, cuál democracia, cuál la chingada? Yo soy el amo y señor que te dio la vida. Así de plano. Y lo pueden ver en la foto de la portada de este video. Él es el... Y además quiere que se sepa. Quiere que la gente se entere de que él es el gran autoritario de Palacio y que él quita y pone la vida. Y es una advertencia también de que en caso de que llegara a ganar Claudia Sheinbaum, se la debe a él, ¿no? Ya me imagino cómo va a estar las rebatingas y la señora también es quien es. Tiene un carácter medio bastante del carajo. Y el otro mensaje que manda López Obrador esta mañana también en La Rayuela de La Jornada es el siguiente. Fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales y profesionales, que vaya que los hubo. No sé a quién carajo se refiere, no sé si se refiere a López Gatell o a otros profesionales, pero él dice, él manda decir a través de La Rayuela de cuáles logros, de qué logros estamos hablando, de qué podía hablar Claudia Sheinbaum, de los 184 mil muertos, del brutal desabasto de medicinas, de las chinga madre mil veces que ha dicho que ya vamos a ser Dinamarca, de los 0 mililitros de gasolina que ha refinado la refinería de Dos Bocas, que ya tiene casi 2 años de inaugurada y no refina ni agua, y nada más fue y sigue siendo un nido de corrupción que ha alcanzado hasta para que Rocío Nale, la candidata, la zacatecana candidata al gobierno de Veracruz, se compre su casita de a 60 millones de pesos en efectivo, del Tren Maya que se descarrila y que está causando un terrible ecocidio en la selva. ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué quiere que hablen las candidatas? ¿Del fracaso que es el aeropuerto de Santa Lucía? ¿De el fraude que significa Mexicana de Aviación? ¿De todas las ocurrencias estúpidas que ha tenido como la megafarmacia? ¿De todas esas tonterías que le salen de la cabeza un día? ¿Y dónde quedó el gas bienestar? Fue una estupidez. ¿Esos son los logros de López Obrador? ¡Caramba! Pues por supuesto que la señora lo que trató de hacer, Sheinbaum, fue cubrirse con su tremenda jeta de palo que tiene para tratar de pasar lo más desapercibida posible y seguir prometiendo más de esta misma porquería que tenemos hoy. Evidentemente, el señor quería más. El señor quería que dije, y ella llegara y se sentara y decir, yo estoy gracias a López Obrador y es mi Dios, mi padre, mi titiritero, y yo todo se lo debo a él y estamos mejor que nunca. Pues está del carajo para cualquiera. Y cuando ves tú a Epigmenio Ibarra, a Latolini o cualquier otro de estos imbéciles saliendo a los medios nacionales a decir estas estupideces o las maromas de tratar de decir que no hay desabasto, que el sistema de salud, que ya se está reduciendo la violencia y la inseguridad, que no hay corrupción cuando están podridos los hijos de López Obrador en corrupción, pues por supuesto que es indefendible. Es indefendible. Y todavía se encabrona el señor porque no lo salieron a defender.
pues que haga los berrinches que quiera. Pero ya hay que pararlo. Y por eso Xóchitl Gálvez fue ayer también a decirles, dejen de usar los programas sociales. Hagan una campaña desde el INE. Si ya se los dijimos una vez. Ya está, me denunció Gutierritos. Por eso, fue por eso, lo del el asunto del el, ¿cómo se llama? El requerimiento, lo que sea, el documento que me manda el INE, que por cierto ni he estudiado todavía, de que ya le paren con esta insensatez y con esta locura y que le tapen la boca a la chachalaca que hoy no se quiere callar. Él fue en 2007 quien impulsó una ley para que el presidente de la República dejara de meterse y dejara de gritar como chachalaca. En aquel tiempo era Vicente Fox, y que no se metiera en los procesos electorales. Hoy le vale madre, hoy dice que es su libertad de expresión. No, no señor, es que usted no es cualquier güey. Usted es el presidente de la República y lo que hace todos los días es meterse en el proceso electoral, y eso está expresamente prohibido en la Constitución. Eso es lo que él no soporta. Lo que va literalmente, se los voy a decir, en el, lo que va a matar a López Obrador políticamente y a largo plazo físicamente, lo va a deteriorar, va a ser el hecho de ya no ser el centro de atención de todo. Porque lo fue durante 30 años. Durante 30 años jodió este país. Durante 30 años vivió de recursos públicos, de lucrar con los presupuestos de todos los partidos en los que estuvo, de los partidos afines. Vivió como rey y sus hijos como jeques árabes, siempre del presupuesto público, porque el señor nunca ha trabajado. Eso que hace no es trabajar. Lo único que ha hecho es destruir a este país. Y lo intentó durante 30 años hasta que finalmente accedió al poder. Y hoy lo que no quiere es salir del poder. Eso es lo que le va a doler más. Si, imagínense si así es la ruptura con su propia Grey, entregando pensando que le va a entregar el poder a alguien que es de su misma filiación política. Imagínense si se lo tiene que entregar a Xóchitl Gálvez. No hay posibilidad de que López Obrador asista a esa ceremonia y entregue la banda presidencial. El cabrón es capaz de quedársela y llevársela a su rancho valiéndole madre todo. Es capaz de cualquier cosa porque está enloquecido de poder. No hay peor castigo para un megalómano, para un tipo que está enfermo de ego como él, que terminar su etapa de poder. Eso es lo más doloroso que puede haber. ¿Pero qué hizo? Él pudo haber sido el mejor presidente de este país, sin duda alguna. Tenía todas las condiciones. Todas esas condiciones neoliberales de las que él se queja son las que han mantenido al país vivo. Son las que tienen a este país en pie, aun cuando le ha metido palos a los engranes de esta gran maquinaria que es México, aun cuando ha tratado de descarrilar a la maquinaria, no ha sucedido. Sí, nos ha hecho que esta locomotora vaya más despacio, que eche humo, pero no se ha detenido. Y eso gracias al diseño institucional que se construyó, no solo por los gobiernos anteriores, sino sobre todo por los ciudadanos. Esa es la verdadera razón por la cual el país sigue vivo. Pero ya se acabaron toda la lana, toda la infraestructura que existía antes, que se construyó durante muchos años y que le faltaba mucho para ir hacia adelante. Él trató de destruirla con esta narrativa de que todo lo que está mal y todo lo que pasó antes está mal y solo lo que yo he hecho está bien. Y luego con la narrativa estúpida de que él inventó los programas sociales. No, los programas sociales existen desde Salinas, con Solidaridad, Zedillo, con Progresa, Fox y Calderón con Oportunidades, Peña Nieto con Prospera. Los programas sociales existen hace mucho tiempo y cada vez se fueron perfeccionando de tal manera
que la gente empezó a salir de la pobreza y este país empezó a funcionar a pesar de la corrupción, a pesar de muchos males que tenía, a pesar de la violencia incluso. Hasta que llegó este cabrón a destruirlo todo. Y todavía se encabrona de que no le aplaudan, de que no le festejen las estupideces que hacen. Eso es una locura. Es una locura de su parte, pero el güey está loco. Por eso defiende a criminales y justifica que se refugien en nuestra embajada. Por eso se pelea con demócratas y abraza a los dictadores. Porque está enfermo, está loco. Por eso hay que detener esto, porque él va a seguir, él va a ser el principal promotor de una crisis en caso. Imagínense, en el caso de que llegara a ganar Claudia Sheinbaum, la va a tratar de tener con el pie en el pescuezo. Eso que no les quepa la menor duda. Él va a tratar todo el tiempo de incidir en las decisiones, como lo hizo cuando él no gobernaba y cuando habían gobernadores afines a su causa. Independientemente de eso, yo creo que lo va a seguir haciendo. Es decir, va a seguir teniendo gobernadores suyos y eso de que no se va a meter en política, por supuesto que no. Los gobernadores que le queden le van a ser leales y van a ser ellos los operadores de su insensatez y de su locura. Porque el güey no se va a detener. Él es un obsesión. El poder es una droga para él. Y la mentira, la manera de mentir tan cínica, tan desvergonzada. Imagínense, hoy en la mañana pone un tuit en la cuenta del gobierno de México que dice: háganme el favor. México tiene uno de los sistemas públicos de salud más grandes y de mayor cobertura gratuita del mundo, con la suma del IMSS Bienestar ISSSTE y los servicios estatales. Logramos cobertura el 98.5% de la población. No tiene madre, no tiene vergüenza. Qué manera de mentir cuando las propias cifras oficiales dicen claramente que antes que él llegara había 15 millones de personas sin acceso efectivo a la salud en este país. Hoy hay 50 millones. Es decir, dejó en el abandono a la gente. Por eso se murieron 800 mil personas de COVID, porque abandonó el sistema de salud y todavía se atreve a decir que vamos a ser como Dinamarca. Es que eso, contra esa mentira hay que manifestarse y decir: no es cierto, maldito mentiroso, no es cierto, es una mentira, es una patraña. La gente se muere, la gente padece, la gente sigue sufriendo, no tiene medicamentos. ¿Y qué hizo? Saqueó los medicamentos del IMSS y del ISSSTE y para llevarlos a meter a su megafarmacia, que es una pinche bodega que no tiene nada, que no sirve para un carajo, pero nos costó 2,000 millones de pesos. Eso es con lo que hay que eso es lo que hay que parar. Esos son los logros que quería él que se dijeran en el debate. Pues está bien estúpido. Está bien estúpido. ¿Y saben qué? El segundo debate sí lo debemos aprovechar para aventarle en su cara todo este cinismo y desvergüenza, porque este país no puede vivir de cinismo y desvergüenza. No puede vivir de la mentira. No puede estar esperanzado a que un día vamos a ser Dinamarca. A la chingada con eso. ¿Dónde está el primer maldito mililitro de gasolina que iban a refinar? Pero sí, sí, saquearon las arcas públicas. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. Y lo vamos a tener que denunciar permanentemente. Y cuando se largue, hay que llamarlo a cuentas. No solo a él, a todos estos malditos rateros que están en torno suyo y que se han beneficiado, se han vuelto multimillonarios hablando de: ay, ya se acabó la corrupción. Váyanse al carajo. No vamos a olvidar este capítulo de la historia, porque lo vamos a tener que cobrar, porque no se vale que se queden impunes. Y todavía quieren que se hable bien de ellos en el debate. Que se hable de ellos. Pues ojalá entonces la próxima vez que reconozca Claudia Sheinbaum: este es el gobierno más corrupto de la historia.
este es el gobierno más inútil de la historia. Este es el gobierno más saqueador de la historia, el más violento, más criminal de la historia y más cínico. Este es el peor gobierno que nos ha tocado vivir. ¿Y creen? Hemos vivido gobiernos priistas. Hemos vivido y padecido los gobiernos anteriores. Y sin temor a equivocarme, este ha sido el peor gobierno que ha tenido este país en su historia, sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque lo hizo con una intención perversa y con un nivel de ineficiencia, de cinismo y de desvergüenza que no tienen precedente en la historia de este país. Bueno, hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana voy a Acapulco desde temprano en el club de golf de Acapulco. Ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana. Y quienes puedan acompañarnos allá en Acapulco, pues serán bienvenidos. No voy a llegar a tiempo, pero pues seguramente haremos la transmisión en vivo. Así es que muchas gracias por estar siempre. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho y nos vemos entonces mañana en Acapulco. Tiene mucho tiempo que no voy a Acapulco. Les mando un abrazo. Por ahí nos vemos.